Y yo dije, wow, pues no sabe mejor. Papi, hijo, no, no, chequeando la puerta, parece que le falta un arreglito. Mi esposa. ¿Esposa? ¿Y usted no se ha dejado con su esposa? Yo no sabía que usted tenía esposa porque usted no me ha presentado mujer. Oh, a mí. Sí. Perdón, de verdad que sí. Pero venga, vamos a sentarnos aquí. Hijo, es una falta suya. Sí, papi, yo sé, pero venga, ahora le explico. Se la presento de paso. Ya tiene que estar ahí en la habitación. Papi, yo me casé de nuevo. Yo sé que usted no está de acuerdo con lo sucedido de aquella vez. Pero papi, si mujer no es nadie, en verdad, tuve que hacerlo de nuevo, me casé. Bueno, mijo. Ojalá que esa mujer le sea buena y que. No, pero yo se la voy a presentar ahora mismo. ¡Loribel! ¡Mal! Hijo, elija mujeres. Buenas mujeres. Usted tiene que ser igual que su padre, de gusto. Sí. Mi amor. Mi vida. Te presento a mi padre, ese es mi papá. Papi, te presento a mi novia. Ella es mi nueva esposa. La reina de esta casa. ¿Qué les parece? Yo sabía que mi corazón no me iba a engañar. Mi corazón no me iba a engañar, que mi hijo tiene buena vista. Igual que su padre, tiene que ser un tolete igual que su padre. Déjame saludar al suegro. Claro. Venga, sí. Mi amor, yo solo vine a verte a ti, a que conozca a mi papá, que te traía anoche y no lo presenté. Entonces, me voy de una vez. Está bien, amor. Eso. Por cierto, mi vida, ¿qué vas a querer de comer? Sí. No, mi amor, no te preocupes. Yo como por ahí. Yo voy a ser tú y papi aquí de comer algo. Yo como en el trabajo. Entonces, te guardaré el postre. Pues sí, apure, mi hijo, que está en buena mano. Sí, ya tú sabes. Papi, lo dejo ahí. Está bien, mi hijo, cuídese. Sí. Sí. Suegro, ¿usted cree que yo no me di cuenta cuando usted me estaba espiando en el baño? Yo no, yo soy un hombre de respeto. Claro que sí. Igual que yo, también, de respeto. No se haga. Que usted y yo sabemos de lo que somos capaces. Yo te entiendo. Otra cosita, suegro. Espero no se incomode con esto, pero estoy un poco incómodo y me gustaría saber si usted podría hacer el favor de guardarme esto. Oh, con mucho gusto. ¿Me guardaría esto en la habitación? Uy, claro que sí. ¡Qué rico! ¿Comemos ahora, mi reina? Claro que sí. Adelante. Como que el viejito, como que está tentador. Me gustaría probarlo, aunque es el papi de Ángel, pero... Está bien guardadito. Ay, gracias. Suegro. Dígame. Yo quería preguntarle qué usted estaría dispuesto a hacer por mí. Oh, mi reina. Todo. Lo que pasa es, suegro, que estoy un poquitico cansada. ¿Podría hacer el favor de buscarme el escobillón? Oh, claro que sí. No una vez. Qué iluso este viejo. Aquí está, mi reina. ¿El escobillón?
Ay, gracias, suegro. ¿Se puede sentar? No hay problema. Sí. Gracias. Pasó. Ay, ay, suegro, escúcheme, escúcheme, es que a veces soy un poquititico torpe. No, 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 preocúpese, preocúpese. suegro. Para servirle. Es que me cansé. ¿Podría hacer favor de continuar barriendo? No, una vez. Gracias. Suegro. Dime, reina. En la cocina aún hay plato sucio que se me olvidó fregar. Entonces, como usted sabe que estoy cansada, ¿podría ir a fregarlo por mí? Oh, sí, claro. Adelante, suegro. Así voy a conseguir todo lo que yo quiero. Niña buena con papi. Niña buena con hijo. Wow. Siempre mi hijo me trae mujeres buenas. Se le pido a Dios que me siga trayendo mujeres buenas. Porque esa no va a salir igual que la otra. Mi hijo no se va a dar cuenta de nada, de nada. Ya terminé, mi reina. ¿Usted cree que no es hora de yo cruzar la línea? ¿De qué línea hablas? La línea suya. Ah, claro, ya entendí. A ver, suegrito, acomódese. Mira, usted sabe que para usted cruzar la línea, o sea, un señor mayor, medio feíto, y a su edad tiene que hacer ciertos sacrificios. Entonces, ¿qué usted estaría dispuesto a hacer para poder cruzar la línea? Porque de lo contrario, suegrito no va a poder cruzar la línea. Sigue diciendo más, que estuvo buena. Yo estoy esperando su respuesta, que usted me diga qué estaría dispuesto a hacer, a darme o poner a mi nombre. Todos pondré esta casa a su nombre para que algo les toque. Esta casa es mía. Pero hay un problema, suegrito, y es que, ¿qué va a pasar con su hijo? Porque usted sabe que yo estoy con su hijo. Y si pondría la casa a mi nombre, pues yo estaría dispuesta a casarme con usted. Pero, ¿qué vamos a hacer con Ángel? No, mi amor. Yo le estuve diciendo que esto aquí es mío. Ángel tendrá que buscar por ahí a dónde irse. Pero sacamos de aquí. Está bien. Pues, cuando ponga la casita a mi nombre, entonces cruzará la línea y mucho más. Así que, suegrito, ¿usted qué sabe? Ay, semáforo, caramba. Ay. Entonces, suegro, ¿qué vas a hacer? Necesito como algo, no sé. ¿No va a ser alguna salida para que me traiga algo para donde usted vas? Bueno, mi reina, voy a ir a buscar algo.
Sí, ya, me llegó a la mente. Espérese. Les voy a ir a buscar los papeles. Mm, está decidido. Así me encanta. Suegrito. Ahora mismo nos vemos. Cuando yo logre que el ancianito ponga todo mi nombre, se irá él junto con el hijo también. Pero sigue en tu papel de niña buena. Por esa mamazota yo haría lo que sea y lo que fuera. A ver si me quedo con esa mamazota. ¡Lori! ¡Lori! Aquí están los papeles. Dígame, suegrito. Aquí están los papeles. Espérate, vamos a ver si me deja cruzar la línea primero. Ay, suegrito, como quisiera. Pero el trato fue que usted firmara, yo firmara, y ahí cruzará la línea cuando la casa esté a mi nombre, no antes de... Reina, ¿pero los papeles están preparados? Sí, suegrito, pero primero hay que firmar, quién sabe, y pasan otras cosas. Como usted dijo que quiere que yo también sea su esposa. ¿Está bien? ¿Y ya usted firmó? Sí, esos papeles están firmados, yo los firmé ya. ¿Falta usted? Gracias, suegrita. ¿Qué está pasando aquí?